Buenas tardes a todas y a todos quienes estáis aquí presencialmente en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Burgos y quienes estáis siguiendo esta actividad a través del canal de YouTube de la universidad dentro de esos programas de ecología y sostenibilidad que organizamos desde la Oficina Verde de la Universidad de Burgos. Ya sabéis que estas conferencias y estas actividades quedan grabadas en ese canal de YouTube. Podéis verlas todas las veces que queráis, podéis compartirlas libremente. Y bueno, pues ya tenemos más de 180 productos audiovisuales que tratan todas las temáticas vinculadas con la sostenibilidad, con el medio ambiente, con la biodiversidad, con la economía circular, con la gestión del agua, de los residuos, del aire, con la educación ambiental. Y bueno, pues hoy tenemos una conferencia ambiental que, bueno, cubre bastantes de estas cuestiones. Porque, bueno, vamos a tratar la experiencia de Paleolítico Vivo, pero bueno, no solo como una experiencia de biológica, de biodiversidad, sino también con sus perspectivas, pues, ecológicas, sociales, económicas, incluso vinculadas con el reto demográfico. Tenemos para ello con nosotros a Estefanía Muro, que es una de las responsables de esta entidad, que gestiona no solo Paleolítico Vivo, sino también la Sahuero de Juarros, sino también la Mina Esperanza en Olmos de Atapuerca, y que pues, junto a Eduardo Cerdá y a un equipo de entusiastas, personas comprometidas con el medio ambiente y con estas experiencias, pues están sacando adelante este proyecto, que como os decía, a mí particularmente pues, me resulta interesante porque hablamos de un proyecto de biodiversidad, por supuesto sí, estamos hablando de un proyecto de gestión del territorio. Desde luego, cuando estamos hablando de, es un tipo particular de ganadería, pero es de ganadería extensiva, estamos hablando de un proyecto de lucha contra la despoblación, obviamente también, porque estamos llevando a miles de personas a conocer esos territorios que están comprendidos pues, en esos dos espacios que hemos comentado. Estamos hablando de innovación también. Estamos hablando de desarrollo económico también, es decir, esas experiencias son muy transversales, abarcan una perspectiva muy multidisciplinar. Y nada, os agradezco que estéis aquí y especialmente a ti, Estefanía, que nosotros hemos tenido la oportunidad muy recientemente de volver a visitar estas experiencias en Paleolítico Vivo con las nuevas especies que habéis ido introduciendo y la Mina Esperanza con una visita, pues la verdad es que muy sugerente y tan cerquita de Burgos, que bueno, ya de esta manera. Lo vas a compartir en modo conferencia y estoy seguro que mucha de la gente que nos vea pues irá a visitaros presencialmente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Bernardo. Bueno, lo primero de todo, gracias a la Oficina Verde de la Universidad de Burgos por invitarnos a dar esta ponencia. Casi que lo ha contado todo Luis Marcos, lo que hacemos, porque la verdad es que hasta yo me he quedado sorprendida. Os contaré que Paleolítico Vivo es un proyecto que nació en el año 2015. Pero para introducirlo, os voy a poner una cifra que es muy relevante, ¿vale? Una de las peores catástrofes que solemos tener, por desgracia, todos los veranos, la última y más reciente, la del año 2022, en Zamora, ¿vale? Donde ardieron, pues ahí tenéis la friolera, 310.000 hectáreas forestales, el 40% de lo que ardió en toda Europa, ¿vale? En España, en la Culebra fueron 28.000 y afectó ni más ni menos que a 35 ganaderos. Una catástrofe ecológica, pero con un problema muy grande detrás, y es que España destina muy poquito a la preservación de la biodiversidad, apenas un 0,1% del Producto Interior Bruto. Así que, claro, cuando nos planteamos la idea de proteger una especie como el bisonte europeo, la cosa se complica. Y eso que estamos hablando del herbívoro más grande de la megafauna europea que existe en la actualidad. Así que cuando Eduardo y yo, dentro de la zona de Atapuerca, decidimos que había que devolverle al sitio que ya habitó anteriormente, planteas, oye, ¿y cómo nos van a ayudar aquí? Va a estar muy complicado, ¿no? Con tan poca inversión en biodiversidad. Bueno, hay algo que nos ampara, que es lo siguiente. Y es que el bisonte europeo es una de las principales especies dentro de la estrategia de biodiversidad de la Unión Europea para el año 2023. Y dentro de España está como especie de protección especial. Y es que además este bisonte ya estuvo aquí el antepasado de él, no el actual, sino su abuelo. Estamos ahora en la actualidad intentando buscar si realmente el bisonte europeo, el bisón bonasus, llegó a la península ibérica, pero bueno, el tiempo lo dirá. De cualquier modo, si os fijáis en la imagen y les comparamos, pues no hay mucha diferencia.
que algunas veces le ponemos un grito en el cielo cuando se ha introducido especies como el bisonte, cuando tenemos en la península ibérica un montón de razas de vacas que desde luego pues yo creo que guardan bastante menos similitud que la que puede, hay muchísimas divergencias y diferencias que la que puede haber entre el bisón priscus, que es el que habito aquí, y el bisón bonasus, que es el que tenemos en la actualidad. ¿Vale? Entonces, ¿cómo protegemos el bisonte europeo? ¿Qué hacemos para intentar darle una oportunidad a este gran herbívoro? Pues buscamos crear un proyecto de innovación en el que se completase todo lo que nos contaban los marcos. Pues que sea sostenible, que hable de que traiga turismo a la zona, porque eso va a permitir que se lleve a cabo un desarrollo rural. Estemos llevando a cabo una labor de conservación, luego os lo contaré. No solo de especies y de espacios, ¿vale? De las dos cosas. Que además podamos entrar dentro de proyectos de investigación. Tenemos en Burgos la suerte de tener un centro de investigación de la evolución humana, tenemos Atapuerca, hay montones de entidades dedicadas a ello en todo el territorio nacional. O sea que podíamos colaborar de alguna manera y por suerte lo hemos hecho. Para los que tienen la suerte de haber venido aquí, pues os he traído dos cráneos de un macho y una hembra de bisonte para que veáis la diferencia. ¿Vale? El que tenemos arriba sería mucho, es el macho que tenemos actualmente en Paleolítico Vivo, con los cuernos mucho más abiertos, y la de abajo sería una hembra con los cuernos mucho más cerrados. Como podéis ver, es mucho más grácil uno que otro. Aquí, a los que lo vemos en directo, podemos ver la diferencia, y solo viendo el cráneo, que llega a pesar hasta 50 kilos, nos podemos imaginar las dimensiones de este animal. Esta que tenemos aquí es África, ya de adulta, que es uno de los hitos en el proyecto de Paleolítico Vivo, porque en el año 2018, tan solo 3 años después de introducir los bisontes, que llegaron siendo muy jovencitos, pues nace el primer bisonte después de 100.000 años en la zona de Atapuerca. O sea que yo creo que esto es un hito en el proceso de reproducción de especies amenazadas. Están perfectamente adaptados, os traigo una imagen para que veáis lo maravilloso que fue para nosotros recibir a África, que por suerte no ha sido la última. Desde el año 2018, no sé si se corta un poco el vídeo, igual lo veis ahí un poco atascado, os juro que ya cuando corre lo hace de continuo. Pero luego, posteriormente, en el año 2022, nació Amalur. El año 2022, bueno, en el 21 nació ya Salguerín. El año 2022 fue un año muy especial para nosotros porque además de Amalur, nació un poquito más tarde Miguelín y aquí les tenéis durante el invierno. En el año 2023 tuvimos la primera guardería de bisontes de Salguero, ni más ni menos que 4 nacimientos. Uno de ellos no pudo seguir a término porque, bueno, coincidió con un año de una sequía muy grande y la cría nació muy pequeñita, no llegaba a las mamas, y a pesar de los intentos que hicimos para sacarla adelante, vamos incluso a intentar darle calostro por si funcionaba, pero lógicamente era un reto muy difícil. Bueno, conseguimos que 3 siguieran adelante. Luego os contaré un poquito más acerca de ellos. Pero ¿por qué es importante que este proyecto tenga esa continuidad? Bueno, pues porque al final lo que vamos a hacer va a ser que todos estos individuos que van naciendo aquí, a lo largo del tiempo los podamos ir moviendo a otros lugares y que haya una endogamia mucho menos marcada que la que tienen actualmente estas especies. Todos los bisontes que actualmente en el mundo provienen de 12 progenitores. Eso hace que, lógicamente, la variabilidad genética sea muy pequeñita. Y los bisontes hacen una gran labor. Cuanto más bisontes haya, mucho mejor nos va a ir, porque ellos son lo que nosotros denominamos pues, especies que gestionan los espacios. Por eso os hablaba antes. Paleolítico es un proyecto de gestión de especies, pero también de espacios. Si alguien se da un paseo por cualquier parte del territorio, yo lo digo muchas veces a los niños, ¿qué les falta a nuestros bosques? Fundamentalmente, animales. Nos faltan animales. Y nos faltan grandes animales, grandes herbívoros que se encargan de realizar lo que vais a ver aquí. Esta es una imagen precisamente además del año de la sequía. Mirad lo que están haciendo. No hay mucho pasto, pero se están comiendo todos los rosales, todos los majuelos. Se van comiendo y desbrozando todo el monte. Esto hace que se vayan creando zonas cada vez más abiertas. Ahí tenéis, bueno, a Mocho, que marcha con todo el rosal puesto por la cornamenta. Nos va a permitir abrir los espacios y esto hace que detrás de ellos vayan a poder ir abriéndose hueco el resto de las especies. Una imagen, un dibujo bastante representativo. Fijaros, esto es el bosque de Paleolítico Vivo. Yo no sé si esta imagen se ve muy bien, pero ahí se ve
cómo los robles nuevos que están naciendo están rotos. Lo que hacen los bisontes es, con los cuernos curvos que tienen, agarran las ramas, tiran para abajo y las van ramoneando. He puesto una foto de un rosal que creo que se ve muchísimo mejor. Con lo cual, ¿qué vamos a conseguir con esto? Pues algo fundamental. Y es que los espacios no se cierren. Encontremos espacios más abiertos, con grandes árboles separados entre sí unos de otros. Y evitar esta imagen. Esta es una imagen de la Sierra de la Culebra. Eduardo, que es de Zamora, cuando vio la imagen después de que se quemasen todo aquel montón de hectáreas, pues lógicamente el corazón se te encoge. Y lo que tenemos que hacer es luchar precisamente contra esto. ¿Vale? Por lo tanto, nos encontramos con que el bisonte es un animal, es una, podemos decir que una especie llave, una especie clave, que lo que va a hacer va a ser dar la oportunidad, abre los espacios, entran otras especies y además, gracias a ellos, gracias a su muerte, por ejemplo, se van a ir desarrollando nuevos ecosistemas para otras especies distintas, más pequeñas y más grandes. Como decíamos, van a permitir que entren otras especies. Entre ellas, por ejemplo, en Paleolítico Vivo hemos introducido el caballo de Przewalski. ¿Vale? Przewalski, Przewalski, un caballo de origen mongol que se extendió por toda Europa. Lo encontramos dibujado en diversas cuevas a lo largo de todo el territorio nacional. Es muy llamativa esa imagen que tenéis en la parte superior, donde se les ve pintados como de ocre o de limonitas, de amarillos, y los que hacen esa especie de M. En la siguiente imagen, si os fijáis, se les ve a la perfección. Bueno, esta todavía es una especie mucho más amenazada que el bisonte europeo. Tenemos apenas 1.500 ejemplares en todo el mundo. La verdad es que sería una pena dejarnos perder pues, una de las pocas especies salvajes que quedan en el planeta. Os he puesto este pequeño vídeo en el cual, bueno, la verdad es que el pobre corre, perdonad por el audio que no le he podido quitar, es uno de los caballos que estaba enfermo y entonces le tuvimos que pinchar para poderle tratar. El manejo de ellos es complicadísimo, os podría traer fotos muy bonitas, pero he decidido poneros esta que tenéis aquí. No sé si se puede apreciar, esta es yurta. Es la primera Przewalski que nació en Paleolítico Vivo y precisamente para evitar que se hibridase con su padre decidimos moverla a la reserva de San Ferrián de Mudá y ahí tenían otro Przewalski para que así pudiesen tener descendientes. Y fijaros, está dentro del cierre, pero no sé si os fijáis en la parte de arriba que está tapado. O sea, tuvimos que hacer una jaula porque el estado ese carácter indómito que tienen estos caballos hace que no les importe para nada. Saltar la valla, llevársela puesta. Esta incluso vio la puerta de la manga, lanzó a correr contra ella, cayó, el veterinario le metió el anestésico en vena y dijo, no os preocupéis, y ahora está dormida un rato. Bueno, os diré, minuto y medio de reloj. No conseguimos que estuviese más tiempo. O sea que, al final, el manejo de estos animales complica mucho la labor en Paleolítico Vivo. Tanto que si hoy os acercáis a Paleolítico Vivo, junto a la manada de Przewalski tenemos dos hembras de tarpán, que es el siguiente caballo que os voy a presentar. ¿Por qué tenemos dos hembras de tarpán? Pues porque nos encontramos con que este año el caballo que se nos puso malo no conseguíamos dar con qué era lo que le pasaba y al final, ¿qué hicimos? Bueno, pues sacar sangre a las hembras que vivían con él e intentar estudiarlo como una enfermedad de familia y nos funcionó. Sacando sangre a los caballos que teníamos allí, vimos que lo que tenían era bueno, pues el anaplasma, las enfermedades de las garrapatas. Le tratamos y el animal tiró para adelante. Este es el caballo del que os hablo, el caballo tarpán, el König, que es un caballo que no está en peligro de extinción como los anteriores, sino que es una recreación que se hizo el König o tarpán, desaparece y lo que se hace es se recupera a través de lo que se llama un breeding back, o un intentar buscar en las especies actuales las características externas fenotípicas que nos recordaban al tarpán. Como este caballo se extinguió en el siglo XIX, no fue muy difícil intentar conseguir tener algo que nos recordaba al tarpán. De hecho, tienen un detalle que Juan Luis Asoga en su día nos dijo, y es que en las cuevas aparece pintada esa pequeña rayita que veis justo encima del párpado. La tienen absolutamente todos. ¿Qué es lo que nos ha conseguido? La crin, la tienen larga. A pesar de su carácter tranquilo, bueno, también tienen sus peleas. Mismo ejemplo de animal reintroducido y que es una recreación es el uro o el bóvido de Heck, que en el paleolítico
pesaban hasta 6.600 kilos. Julio César los describía como animales capaces de embestir al bulto, fuese bestia, fuese hombre, y los denominaba como animales grandes, poco más pequeños que elefantes. Bueno, lo cierto es que si uno va a Paleolítico vivo no se va a encontrar animales de 1.600 kilos, porque precisamente en la domesticación lo que se hizo fue domesticar los animales que eran más tranquilos y los que eran más pequeños. Entonces, hacer esa reversión hacia atrás ha hecho que el tamaño no sea tan sencillo de conseguir. No tenemos animales que se parecen a los del Paleolítico, pero es verdad que están cumpliendo una función importantísima porque están ocupando un nicho ecológico que quedó vacío. Y entonces nos van a permitir entender cómo se gestionó el medio. Os voy a enseñar un vídeo, porque si hoy uno va a ver una ganadería normal, se encuentra al macho, al toro, pues va a tener suerte, porque suele haber uno. O a veces ni siquiera le hay, porque lo más fácil para un ganadero actual, que es, sincronizo todos los partos, hago la fertilización toda de golpe, me ahorro tener el macho, y fíjate tú qué bien, aquí no. Aquí, si uno va, hay machos y hembras según van haciendo. Entonces nos podemos encontrar algo que ya no se puede ver normalmente, que es esto. A ver qué os parece. Espero que desde casa también lo estéis oyendo bien. Este es Rambo. Y bueno, no está enfadado. Lo que está es, pues, llamando a las hembras. Él quiere que las hembras le hagan caso. Pero claro, ¿cuál es el problema? Que no está solo. Y entonces nos encontramos con cosas como esta. En este caso, junto a él hay otro macho. Podemos decir que es el macho alfa. En Paleolítico vivo le llamamos el rubio. Y fijaros, ahí están, son los tres machos que había en ese momento, Rambo, el rubio y el que está detrás, que parece que va bien a decirle no te pegues. En realidad yo lo que creo que está esperando es a ver si pierde el más tranquilo y él puede meterse también en el jaleo. Y mirad cómo tiran, o sea, van contra los árboles porque, bueno, al final lo que están buscando es el aparearse. Y bueno, a los que estáis aquí, ¿quién gana? ¿El más fuerte? ¿Qué os imagináis? Sí, ¿no? A veces no gana el más fuerte, a veces gana el que se pone más guapo, ¿qué os parece? Bueno, esto es una broma porque evidentemente además este es mocho, pero me hace mucha gracia lo engalanado que se pone. De cualquier manera, gane quien gane, al final la vida consiste en llegar a la primavera, en el Paleolítico y en la actualidad. El fin de todo esto es que los animales se reproduzcan y traigan adelante pues, pequeños terneritos. Por cierto, ayer nació el primer ternero de la temporada en Paleolítico vivo. Le hemos llamado Zorrillo porque coincidió que vino a la Universidad de Valladolid y les sugerimos que nos diesen un nombre y han elegido Zorrillo. Así que el primero que ha nacido es un urito. Ahí tenéis varios de los que han nacido a lo largo de todo el tiempo. Como curiosidad os diré que a pesar de que los uros son oscuros, cuando nacen tienen este color, lo que les permite mimetizarse en el ambiente y de esta manera estar protegidos frente a los depredadores. Bueno, por aquí tenemos, veo que el vídeo se corta un poco, igual es un poco pesado, aquí tenemos a Pavarotti rascándose, pero todo esto, claro, ¿cómo se sostiene? ¿Cómo se mantiene un proyecto como Paleolítico Bio? Porque esto de traer animales está muy bien, es muy bonito, pero ¿cómo conseguimos al final la financiación para poder mantenerlo? Esta es la parte más complicada, para empezar porque nunca hemos tenido hasta el momento ayudas de ningún tipo, salvo en este año que ahora os contaré el porqué. Entonces, el método fundamental para conseguir fondos ha sido a través de las visitas. Desde el año 2015, que empezamos un 8 de agosto, hemos hecho visitas en todo tipo de todoterrenos, hemos hecho visitas a pie, para colegios, para los más pequeños, en los cuales mezclamos una inversión, hacemos lo que nosotros denominamos una inversión en la prehistoria, es decir, que además de conocer a estos animales y entender la importancia ecológica que tienen, que comprendan el por qué debemos de intentar conservarlos. Y para ello hay que ir muy atrás en el tiempo, hay que meterse hasta nuestros orígenes. De hecho, aquí tenéis, por ejemplo, algunas de las imágenes de la actividad que se hace muy levemente en la visita Paleolítico vivo, ¿vale? Una pequeña introducción con demostraciones para que comprendan el proyecto. Esto, en el caso sobre todo de los escolares, que
que es un colectivo que viene mucho, lo mezclamos con talleres de todo tipo. Tenemos talleres de flechas, tenemos talleres de máscaras de tribus, tenemos el taller de la aventura de la vida, que es uno de los que más me gusta a mí, en honor precisamente a Félix Rodríguez de la Fuente, en el que los chavales lo que tienen es la oportunidad de tocar un montón de material. Ahí lo tenéis, huesos, pieles, nidos, el taller de huellas, donde les enseñamos pues, los distintos rastros y si llevan una huella de recuerdo. O sea, al final de lo que se trata es de crear conciencia ecológica y para ello la mejor manera de hacerlo es con un programa didáctico muy, muy potente. Este año lo que hemos cambiado han sido los nuevos vehículos. El romanticismo de los todoterrenos era algo que nos encantaba, pero la verdad es que cada vez era mucho más difícil conseguir las piezas para los mismos, porque bueno, yo creo que hemos acabado con los palieres de todos los desguaces de la provincia y de la comunidad, o sea, que imaginaros. Así que decidimos darle una vuelta y hemos creado esta especie de vagones en los cuales yo siempre le digo a la gente que se metan un poco al revés porque de repente los que hemos pasado hasta ahora enjaulados somos nosotros y nos viene muy bien para recordar precisamente, pues eso, que tenemos que intentar que los animales en la medida de lo posible vivan en libertad, ¿vale? En libertad, en nuestro caso, intentamos que sea en semi-libertad, con las reglas con las que toca trabajar. Ahí les tenéis, en este caso, pues los animales se acercan, la gente los puede ver y es, bueno, pues una idea muy bonita en la cual además hemos querido rendir homenajes. Tenemos dos carros, uno es en honor a, uno es el carro de Félix Rodríguez de la Fuente, como no podía ser de otra manera para nosotros, y el otro de Diane Fossey, que fue una primatóloga que dio su vida por salvar a los gorilas. Y, bueno, estos son los carros y nosotros queríamos hacer un pequeño guiño a aquellas personas que trabajan por la conservación y la investigación en la actualidad. Y decidimos que no podía ser de otra manera. Uno de ellos es en honor a alguien que conocéis muy bien aquí, en la oficina verde, a Roberto Lozano. Decidimos hacerle protector de la biodiversidad. Y la otra persona es María Martinón, directora del CNIE, que es Antorcha del Conocimiento. Durante un año, su imagen va en las carriolas y para nosotros pues lo que esperamos es que sea una luz, una guía en la que intentar movernos para, bueno, pues para cada vez ir creciendo y ir haciendo las cosas un poquito mejor. Porque problemas tenemos, ¿vale? Este es uno de los problemas actuales en Paleolítico Vivo que yo espero que este año se resuelva. Os he puesto la imagen suave, porque tenemos hasta un vídeo. Pero esto que veis aquí sucedió en el año 2022, el año de la sequía, ya veis cómo está el suelo. Los bisontes llevan desde el año 2015 en 17 hectáreas. Hemos solicitado durante ya van a hacer 3 años, va para 4, la ampliación a 80. Como la burocracia no es sencilla, pues todo esto ha llevado a que se haya alargado en el tiempo. Este año por fin vamos a poder hacer esa ampliación. Pero claro, 17 hectáreas, un bisonte que va creciendo, que además por desgracia, no ve muy bien por un ojo, pues hace que un día ya se cansase y atacase al segundo macho que hubo. La herida, bueno, no fue mortal, pero sí que acabó acarreando muchas consecuencias porque el animal no levantó cabeza. No fue el único al que atacó. Aquí tenemos al pobre salguerín, que le metió una cornada, pues lo mismo también, pues porque, bueno, pues él quiere que las hembras salgan a celo, no hay mucho espacio para moverse y entonces se lo llevó por delante. Hemos tenido que hacer muchas actuaciones. La última ha sido este año, 2023, cuando atacó a Miguelín. Por suerte con Miguelín llegamos pronto, lo pudimos capturar, lo encerramos en un cierre junto con otros 3 bisontitos y estuvimos curándolo durante, yo creo que fueron como 5 semanas aproximadamente, supone que algo más. No corrió la misma suerte, aquí tenéis al macho grande, que por más que intentamos salvarle, al final no pudo ser. Pero nos vamos a quedar con la parte bonita, en la que sí que hemos conseguido que esos animales salgan adelante. Y una vez que Miguelín estuvo recuperado, claro, ¿qué hay que hacer? Nos hubiese encantado que se quedase aquí, pero si le dejamos, en cuanto le soltemos, va a volver a suceder lo mismo. Así que lo que hicimos fue, pues ahí les tenéis en un camión con esa cara de susto, a Miguelín y a Malur, y los llevamos a otro sitio. En este caso se encuentran en una reserva en el País Vasco, en Basondo, muy cerquita de Santimamiñe, donde hay también hay un yacimiento. Y bueno, allí han estado viviendo. Decimos llevar a Miguelín y a Malur porque a Malur
a pesar de que es la niña de Paleolítico Vivo, es una de las visitas a la que más cariño ha cogido todo el equipo, si no tira de responsabilidad, pues es lo que tocaba hacer. Malur era hija de Sian en lugar de Mocho. Entonces decidimos que lo mejor era, perdona, Malur era hija de Mocho, entonces decidimos que era mejor sacarla y dejar a la otra hembra que creíamos que era hija del otro macho. Así intentar que no suceda esa endogamia que sea tan, tan fuerte en los bisontes. ¿Cuál es el futuro de Paleolítico Vivo? Bueno, pues hemos ido con el tiempo avanzando, creciendo a pesar de ir contracorriente, y esta es una de las últimas actuaciones que hemos llevado a cabo. Nos hemos unido en un proyecto que se llama Wildlife Spain, junto con distintos lugares en los cuales se llevan a cabo labores de conservación. La Sierra de la Culebra con el lobo, en Somiedo con el oso, el Paso de las Ballenas del Estrecho Gibraltar, Doñana, este año se han unido Gallocanta, y con ellos hemos conseguido abrir una nueva vía para que la gente pueda venir y hacer un recorrido en el que se mueva por distintos proyectos, y sobre todo intentar traer también público extranjero, ¿vale? Tenemos la verdad es que es una de las asignaturas pendientes el atraer a la gente que viene de fuera para que conozcan proyectos como Paleolítico Vivo. Gracias al proyecto de Wildlife hemos conseguido hacernos con un acopio, por ejemplo, de cámaras de fototrampeo, de tal manera que estamos viendo qué fauna tenemos en Salguero. Hemos encontrado que tenemos gato montés, jineta, garduña, zorro. Bueno, lo previsible, pero por lo menos no sabemos qué hay. Hemos conseguido, gracias a las imágenes un poco ahí a trancas y a barrancas, esto que tenemos aquí es otro de los objetos que hemos conseguido hacernos con él, que es una cámara térmica para poder buscar a los animales cuando le pega la cornada a Miguelín. Estuvimos buscándolo durante 3 días, era imposible encontrar al bisonte, se mimetizan en el bosque. Entonces, una cámara térmica nos puede ayudar muy bien a localizarlos y de esta manera poder actuar antes. Pero también nos va a permitir poder hacer otro tipo de visitas, porque una de las cosas que queremos hacer precisamente es potenciar las visitas nocturnas. Es decir, qué se puede ver, qué se puede sentir cuando uno se introduce en el bosque por la noche. Con la ampliación de las 80 hectáreas, esta es otra de las imágenes que queremos que haya este año. El vallado se empezará a poner ahora, yo espero que en este mes empecemos con las obras y con un poco suerte en otoño podamos vivir esta experiencia. Aquí tenemos, esta es una reserva que hay en León, en Boñar, donde tienen a los ciervos viviendo perfectamente en comunidad con los bisontes. Ciervos, corzos. Ahí no se ve muy bien la imagen, pero lo que tenemos en el centro son bisontes y a un lado se ve un par de ciervas. O podemos tener incluso muflones. ¿Qué otra cosa queremos hacer? Pues aquí tenemos ya puesto cara de susto lo que se ha visto. Potenciar un poco esas visitas más especiales para aquellas personas que tienen una conexión un poco más profunda con la naturaleza. Es decir, el naturalista que no quiere hacer la visita un poco más a la aventura, sino que lo que quiere es me voy, me escondo en un hide y paso durante un montón de tiempo, un rato esperando a que aparezcan la fauna, bien la nuestra o bien otra. Aquí tenemos un ejemplo de un hide en el cual, bueno, pues con prismáticos de los que nos hemos hecho acopio gracias al proyecto de Wildlife Spain, pues poder llegar y hacer una foto tan maravillosa como esta. Y no es tan difícil porque además los buitres en Paleolítico Vivo son bienvenidos. Son muy bienvenidos. Durante un montón de años llevamos ya participando dentro de lo que es el ZPAEM, es que se nos ha dado permiso para dejar los restos de los animales que mueren. Paleolítico Vivo es una reserva viva y tenemos la suerte o la desgracia de que a veces hay animales jóvenes, hay animales viejos, hay animales enfermos y hay animales sanos. Y cuando se mueren, siempre que la ley lo permite, sus cuerpos se dejan allí para que sean aprovechados por los buitres o para que sean aprovechados por los científicos. Desde el año 2022 firmamos el convenio con el CNIE y con el IPES, el Instituto de Paleobiología Evolutiva de Tarragona, para que cuando muera un animal, pues sus restos puedan ser aprovechados. Aquí tenemos a Felipe Cuartero, que está, ahí le tenéis, con el pobre Sian, que finalmente no sobrevivió a la embestida de Mocho, y está con una herramienta de piedra, quitando toda la piel al bisonte. ¿Qué es lo que hacen luego? Ellos crean las herramientas en piedra, las utilizan y después
ven las marcas que han quedado en las herramientas para compararlas con las que hay en Atapuerca o en otros yacimientos. Los huesos se los llevan a los... mira, aquí es Bizo, le tenemos ahí, para que veáis la maña que se da a quitar la piel, hacer el destaje del animal. ¿Y esto qué nos va a permitir? Pues tener una colección. Aquí tenemos a Antonio Rodríguez, que ha tenido que estar durante mucho tiempo yendo a ver los bisontes americanos para intentar pues, hacer esa comparativa con los europeos. Ahora, gracias quizás a Paleolítico Vivo y a otros muchos proyectos, podamos tener una colección de huesos de bisonte europeo que nos permita pues, hacer esos estudios de manera un poquito más cómoda. Hemos participado en proyectos con la Universidad de Madrid para el estudio, por ejemplo, de con neandertales, en este caso, con el cráneo que tenéis aquí del bisonte, estudiaron los huesecillos del oído interno. Aquí tenemos a la Universidad de Extremadura, que vienen a recoger un caballo de Prevalsky, lo procesan y lo mismo. Se pueden hacer, fijaros ahí, pues toda la estructura en tres dimensiones del hueso para luego su posterior estudio. Pero bueno, que no siempre tienen por qué estos animales fallecer para poder ser utilizados. Aquí lo que tenemos es la extracción de pelo de los distintos caballos para un estudio vinculado a la capa del pelo. Este estudio lo estamos haciendo junto con Jaime Lira y la Universidad de Madrid. Entonces, todos los años, cuando nos toca coger los caballos o los uros, arrancamos unos mechones de pelo, se les envía y esto les ayuda para intentar comprender pues, cómo ha sido la evolución de la capa de las distintas especies de caballo. Otro de los estudios en los que hemos participado este año es en la toma de muestras para un estudio de los Prevalskis. Los que tenéis ahí son dos investigadores que habitualmente trabajan en Chernóbil. En Chernóbil ya sabéis que esa zona de exclusión se llenó de un montón de animales salvajes, desde lobos, bisontes, y los caballos de Prevalsky se adaptaron perfectamente. Entonces, ellos van allí y cogen los excrementos de caballo para hacer estudios de biomasa. Por desgracia, desde la guerra de Ucrania no pueden ir a tomar esas muestras. Entonces, al conocer la existencia de Paleolítico Vivo, nos propusieron recoger muestras. Estuvieron al principio viniendo cada 2 meses durante un año, ahora están continuando el estudio cada 3 meses para poder mantener el proyecto hasta que puedan regresar de nuevo a Chernóbil, que ojalá fuese pronto, la verdad. Con todo esto, ¿qué quiero decir? Pues que al final es verdad que en Paleolítico Vivo se mezclan muchas cosas. Se mezcla conservación, se mezcla educación, que es importantísima, se mezcla investigación, se mezcla desarrollo rural. No me cansaré de decir que Salguero ha pasado de ser un pueblecito muy pequeñito en el que la cantina, a trancas y a barrancas, conseguía mantenerla, a que tenga una estabilidad, a que se cree la primera casa rural en la zona que se llama Paleolítico Rural. O sea que al final lo que estamos generando es riqueza. Pero para nosotros lo más importante es esto, y es que cuando un proyecto es ilusionante, eso significa que estamos llevando a cabo una protección y que en el caso del bisonte se pasa de tener una especie vulnerable a casi amenazada. Y esto es lo importante, luchar por la protección del medio ambiente y de al fin y al cabo del territorio en el que nosotros nos movemos y conseguir protegernos a nosotros, que no es poco. Así que con estas imágenes de los bisontes, si es que nos dejan, que pertenecen a un documental que hizo nuestro amigo José Antonio, que ha salido varias veces en la 2, que os animo a todos a verlo en redes, que se llama El bosque de los robles centenarios, pues me despido, espero que hayáis disfrutado y sobre todo, queda abierta a cualquier pregunta que tengáis, tanto aquí como en las redes. Muchas gracias a todos. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna curiosidad. Yo sí que te quería preguntar, de experiencias similares a la de Paleolítico Vivo, de la introducción de fauna pues de épocas más frías, de paleolítico, etc. Supongo que hay muchas en todo el mundo, también en España, has comentado el Basoldo, en la zona de Teruel, en el Alto Tajo, creo que también
haciendo, ¿tenéis alguna especie pues, de red o de contactos para intercambios científicos y también para, como bien comentabas, para evitar la endogamia entre los distintos animales? Sí. Sí, 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 sí. De hecho, es como tiene que ser. Muchas veces nos lo han preguntado, sobre todo con vinculación a la Reserva de Palencia o la de León, que si teníamos relación con ellos, porque a veces la gente tiende a verlo como competencia. Y yo siempre digo que nunca es así, porque los proyectos suman. Y de hecho, nosotros, cuando empezamos con el proyecto de Paleolítico Vivo, empiezas de cero, no tienes mucha idea de cómo se gestionan las cosas y cuando te encuentras con el primer problema, ¿a quién acudes? Pues a quien ya lleva ventaja sobre ti. Es la mejor manera de conseguir llevar a cabo un proyecto de éxito. Entonces, tanto la red con Castilla y León, con Palencia, con Boñar, como con el País Vasco, es importantísimo para poder precisamente hacer ese intercambio de animales. Todos en algún momento vamos a tener que mover animales. Sobre todo si queremos hacer un proyecto responsable, porque el territorio es el que es. Y si yo lo que quiero es evitar la endogamia o quiero evitar las muertes, que no deberían de ser como las que hemos tenido nosotros aquí, pues se ha hablado mucho siempre sobre si los bisontes se adaptan o no se adaptan al territorio en el que viven. Están perfectamente adaptados, además que los animales tienen esa capacidad de adaptarse, que lo hablábamos antes precisamente. Pero claro, si el terreno que tienes es el que tienes y tienes dos o tres machos y se van a pelear entre ellos, o los mueves o generas espacios. Entonces, es mucho más sencillo cuando yo digo, mira, yo tengo una hembra de Prebaski, te la voy a mandar a ti. Cuando la mandamos a Palencia, nosotros solo teníamos dos hembras, pero nos pareció que era lógico mandar una para allá, porque era absurdo tener aquí una hembra que se iba a hibridar con su padre cuando allí tenían otro macho. Si mañana Basondo necesita cambiar de hembra o de macho, porque ya han empezado a formar allí un grupo familiar, lo lógico es decir, venga, va, yo te los cojo y tú me los traes. Cuando ha habido problemas este año que hemos tenido el virus hemorrágico, nosotros aquí en Burgos, el virus hemorrágico ya sabéis que ha afectado a un montón de ganado, en Castilla y León hemos tenido mucha, mucha suerte, porque ha pegado como un salto y ha pasado directamente a Cantabria. Pero cuando ha habido, lo lógico es preguntar, oye, ¿qué es lo que ha pasado? A Malura allí pasó por un proceso de virus hemorrágico en Basondo y nos llamaron para preguntarnos, oye, ¿vosotros sabéis qué es lo que hay que hacer? Y yo dije, yo no he tenido todavía ese problema, pero no te preocupes, que voy a preguntar para interesarme qué es lo que ha sucedido, por ejemplo, en Segovia, que ahí sí que lo tuvieron. Pues rápidamente coges, te pones manos a la obra y a Malú se salvó gracias a que se pudo transmitir esa experiencia de unos a otros. O sea, que es importantísimo llevar a cabo esa labor y esa red de conexión. Eso es. Para ver, por ejemplo, a nivel de familia, ¿cómo tenéis un ánimo? ¿O para cuántos grupos? Sí. Nada, mira, es muy sencillo. Actualmente hay visitas prácticamente. Esto es Burgos y el turismo aquí es muy estacional. Pero siempre que hay un grupo mínimo de 6 personas, cualquier día de la semana lo hacemos. Pero si uno quiere y quiere ir solo, lo único que tiene que hacer es entrar en la página web de Paleolítico y entonces poner reserva tu entrada. Buscas el día, pinchas y puedes comprar desde una hasta 100 entradas, no hay problema. O sea, que ahora es muy sencillo. Además, somos muy paleolíticos, pero nos hemos puesto al día con las redes y las tecnologías, que es muy importante. Así que nada, simplemente entrando. Y si tienen dudas, hay un teléfono para llamar y desde la oficina les ayudamos a gestionar la reserva. Eso es. Sí, lo más fácil cuando uno viene por primera vez es venir en los vagones y vivir la experiencia completa con la aventura incluida. Luego ya hay más visitas que se pueden hacer, está la visita a pie, por ejemplo, los colegios vienen y hacen muchos la visita en coche, pero yo muchas veces, sobre todo si son un poco más mayores, tienen que andar, les recomiendo a veces hacerla a pie, porque también significa que van a entender un poquito mejor cómo es el bosque, el sufrirlo, el rastreo, el tener que ir callados, porque si no los animales se van. Porque es muy curioso, cuando tú vas en el coche, lo habréis visto en las fotos, tú te puedes acercar un montón a los animales. Pero si vas con un grupo a pie por el monte, tienes que ir en auténtico silencio. Y hay que ir sin hacer ruido, y hay que ir todos juntos, porque como vayamos haciendo ruido o hagamos un movimiento extraño, echan a correr y adiós muy buenos que no te he visto y no me acuerdo. O sea que es muy diferente la experiencia de cómo se vive de una manera o de otra. Igual que es muy diferente la época del año en el que puedas venir. Yo siempre digo y animo a la gente de Burgos,
por Dios, a ver si nieva. Pero si nieva, yo a los de Burgos les animaría. Vengan a ver Paleolítico Vivo con nieve, porque es espectacular. O sea que la experiencia hay muchas maneras de vivirla, pero bueno, en la página web poco a poco iremos poniendo todas, porque como os he dicho, algunas, como es todo lo de los hikes o la visita nocturna, están todavía en pañales. Yo espero que para este año podamos hacer ya las primeras. Muy bien. ¿Tienen enfermedades crónicas, me refiero de una generación a otra, heredadas como el ser humano, por ejemplo, que puede haber otras enfermedades básicas? Sí, tienen, claro que tienen enfermedades. Es decir, si ellos, supongamos que hay una enfermedad que es transmitible, porque yo qué sé, algo cardíaco o genético, lo van a transmitir de unos a otros. Pero quizás es más importante las enfermedades que traen debido a la endogamia. Una de las cosas por las que insistimos tanto en la que hay que aumentar esa variabilidad genética es porque nosotros sí que nos hemos encontrado con ese tipo de enfermedades. Os contaré que el caso más llamativo para mí es el de los Prevalskis. El primer macho de Prevalski que tuvimos aquí llegó, nacieron, venían dos hembras preñadas, una cría nació y la otra apareció muerta. Solo supimos que no se había puesto de pie porque los caballos cuando nacen tienen una especie de la almohadilla salida y cuando ya empiezan a andar se les presiona. Bueno, pues él no se había llegado a poner de pie porque las almohadillas no estaban aplastadas. No le dimos mucha más importancia, oye, pobrecito. Bueno, estas cosas pasan en la naturaleza. Siguiente año, van a hacer un caballo y saca solo la cabeza. Estuvimos con el caballo, le tuvimos que anestesiar, le intentamos salvar, no hubo manera. O sea, hubo que sacrificar a la madre y a la cría. Para mí aquello fue un palo terrible, es uno de los episodios más tristes que recuerdo de Paleolítico. Pues mi pesadilla se repitió el año siguiente. Yo estaba, coincidió que yo no estaba en Burgos, yo estaba fuera de vacaciones y me llaman Fanny. Hay una hembra que el potro solo ha sacado la cabeza. Y entonces rápidamente, que además ya andábamos un poco mosqueados con, oye, que cuando va a parir vamos a andar muy, muy pendientes. Rápidamente montamos un cierre, llamamos al veterinario de urgencia, vinieron, hicieron un esfuerzo titánico, consiguieron sacar a la cría. La hembra, os diré, que dos días más tarde estaba a galope por el monte, o sea, que imaginaos la capacidad de recuperación que tiene. Y entonces en ese pequeño potrillo sí que pudimos ver que le fallaban 3 de los 4 tendones flexores de las patas. Es decir, al no funcionarle, no pueden hacer el gesto del nadador. Ellos cuando salen, salen con las patas y la cabeza. Al no poder hacer el gesto del nadador, porque no les funcionan los tendones flexores, se les quedaban las patas hacia atrás y solo sacaban la cabeza. Y eso sí que sabemos que es una enfermedad que viene precisamente de esa endogamia tan marcada. ¿Qué hicimos? Cambiar al macho. Quedó destronado. Sacamos a ese macho, metimos a otro y se acabó el problema. Pero precisamente es por ese tema de endogamia por lo que hay que intentar evitar que se crucen individuos de los mismos grupos familiares. Eso sí que es importante. Luego nos encontramos con las enfermedades normales de que tengan el espacio reducido, parasitosis, el tema de las garrapatas, pero bueno, eso se puede tratar de otra manera. A veces llegamos, a veces no se llega. A veces hay animales más fuertes y a veces les hay más débiles. Pero sí, nos toca lidiar con ello. Muy bien. ¿Cuál es la población importante de animales? ¿Cuál, perdón? ¿El terreno? No, la población total de animales que tenemos. La población total. Ahora mismo 97. 98, que ya nació uno. 98 animales tenemos. Esto es importante también, hay que hacer un control sobre los animales. Hay una parte que no he contado en esta ocasión, pero que lo hemos contado muchas veces, y es que, por ejemplo, en el caso de los uros, no son animales que estén en peligro de extinción, entonces es verdad que todos los años tenemos pues, entre 15 y 20 nacimientos y al año es que una baja o a veces ninguna. Si tenemos un año muy malo, tenemos 2 pérdidas de vacas, bien por viejas, bien por corrada, bien porque han tenido una enfermedad, por lo que sean. Claro, si permitimos que ese ritmo sea exponencial, al final lo que vamos a hacer más es destrozar el bosque. Con lo cual, hay animales que tenemos que sacar y que salen o bien a distintos proyectos, o en el caso de los puros, bueno, pues pasan a otra parte de la cadena, ¿no? A la alimentaria, que tampoco es nada malo en cuanto a que, bueno, pues oye, ellos han tenido una vida allí, se han desarrollado y al final ese dinero que se obtiene de la venta de esa carne, que podemos decir o podemos intentar ver como una carne paleolítica, como una carne de animales que han vivido en estado semilibertad, porque lo que comen es lo que hay en el monte y el forraje que les damos, pues vale para que
podamos mantener, seguir manteniendo el proyecto y a los animales que están en peligro de extinción, como el caballo de Prevalsky o el bisonte europeo. No, en el caso del bisonte y el caballo de Prevalsky son especies amenazadas y no son aprovechables. O sea, no se puede sacrificar un animal. Están protegidos por ley, además. De los que más tenemos en este momento, uros. La recreación del uro prehistórico. La idea es darle un poco la vuelta a la tortilla, que ahora ya, yo creo que ya vamos a poder empezar a manejarlo hacia ese lado, porque hasta ahora, con 17 hectáreas, pues no se pueden tener muchos bisontes, no podemos tener muchos caballos. De cualquier modo, yo siempre insisto en que igual no es tan importante el número como el que los animales estén bien y el poder ir consiguiendo ser exportadores de grupos. Es decir, por ejemplo, los Prevalskys, lo suyo es que si vamos teniendo una población más o menos estable, bien, y cuando ya empiece a ser un poco más grande, poderlos mover. Eduardo y yo viajamos en su día a Mongolia y contactamos allí con el equipo internacional de protección del Prevalsky y ellos son siempre receptores de animales hacia Mongolia. Ellos lo que quieren es repoblar Mongolia con esos animales. Entonces, bien a Mongolia, bien a otros proyectos en Europa, pero que los caballos que vaya habiendo aquí en exceso vayan pudiendo moverse a otros sitios o a su lugar de origen como es Mongolia. Y en el caso del bisonte, un poco parecido, que no es ninguna locura el pensar que bueno, podamos seguir llevando bisontes a Polonia, a otras partes de Europa, donde la legislación permita que vivan en libertad. Incluso podría llegar a haber un momento en el que, si los estados así lo deciden, el bisonte se pueda repoblar en ciertas zonas en las cuales hagan una labor que facilite o favorezca el medio en el que se ubican. Muy bien. Y quería preguntar una cosa, la relación, por ejemplo, porque claro, vosotros aquí, por hacerlo, que vayas al vuelo, de entrada, como es para el futuro vivo, digo, pues sería un poco, no de hostil, pero sí de, pues, no te conozco, no sé cómo va a entrar. Y me imagino que desde 2015 hasta ahora se habrá repetido completamente esa situación o ese estado de confianza. Y la gente quería preguntar, y bueno, al comenzar la probable ampliación, ¿eso afecta a los municipios? Vale, mira. Cuando nosotros decidimos que íbamos a traer bisontes, aquello fue cuanto menos que si íbamos a traer dinosaurios, iba a ser Jurassic Park, iba a morir gente, iban a traer enfermedades. Fue una locura. Pero fue sobre todo una locura por parte de las administraciones. Porque en el caso de Salguero fue la única localidad que se animó a hacerlo. Y he de decir que Salguero de Juarros desde el primer momento nos acogió bastante bien. ¿Vale? Siempre hay quien tiene sus reticencias y quien no. Pero es verdad que nos recibieron con las manos abiertas y yo siempre cuento que antes la gente iba a pasear por las carreteras normalmente y ahora nos encontramos con que la mayor parte de la gente de Salguero cuando puede se pega un paseo por los caminos donde están los animales. Y me hace mucha gracia porque, bueno, en una ocasión me llamaban y me decían, oye, Fanny, mira, a ver, corre, porque hay un caballo que está pegando a otro, a ver si le ha hecho daño, vete a mirarle. Hay un uno que tiene una cuerda en un cuerno. O sea, se convertían en las cámaras de videovigilancia de Paleolítico Vivo. Ellos son los que me avisaban de las cosas que pasaban allí. Y tenían un chat, bueno, tienen un chat de Salguero, donde se pasaban un montón de fotos de todos los animales. Y una primavera, estaban venga pasos de fotos. Esto es una anécdota del pueblo, cuando lo oigan se van a reír. Entonces, una primavera alguien puso... en el chat del pueblo, ha nacido Carlitos, una mujer que vivía afuera, dijo, ¿y Carlitos qué es? ¿Un caballo o un uro? Dijo, Carlitos es el nieto de Lorenzo. O sea, que imaginaros hasta qué punto había cogido fuerza Paleolítico Vivo. Yo creo que para alguien que tiene un proyecto como Paleolítico Vivo en su pueblo, lo que tiene que sentir es, pues eso, ¿no? La ilusión de poder decir, hijo, en mi pueblo hay algo que además está ayudando a manejar el entorno, que además me permite hacer que mis inversiones en el bosque sean mucho más entretenidas que lo que puede ser yo cuando voy a mi pueblo que me encanta, pero que para ver un corzo me cuesta Dios y ayuda. ¿Vale? Y en cuanto a si ha afectado a más localidades, de momento no. De momento todo el monte que estamos utilizando es de Salguero. Sí, en la ampliación también es de Salguero, sí.
Lo cual, oye, no descarta que si todo esto va muy bien y podemos acabar creando nuevos núcleos de cría del bisonte, pues podamos hacerlo amplio a otros territorios. Pero bueno, como digo, ya hay que dar los pasos firmes, tranquilos y con el tiempo pues todo se verá. De momento hemos conseguido que la sociedad crea en nosotros, creo que poco a poco vamos consiguiendo que la administración también lo haga y ya eso es un logro. Eso es, sí. Es lo más duro, es lo más duro. Lo de que crean en ti, sobre todo desde los niveles en los que deben de creer, es complicado. Ojo, que en Burgos también hemos tenido mucho apoyo por parte de la administración. Por ejemplo, yo siempre digo que hemos ido creciendo de la mano de la unidad veterinaria, de la unidad ganadera. Cuando nosotros empezamos a manejar animales, no teníamos ni idea. Y entonces, ellos se tuvieron que armar de paciencia, nosotros nos tuvimos que armar de paciencia, al final hemos conseguido entre todos ir aprendiendo. Y ese es el camino, es el camino. Muy bien. Pues nada, solo me queda dar las gracias a todos por haber venido. Podéis ahí aprovechar a haceros una foto o comprobar lo grandes que son los bisontes y a los que estáis desde casa, pues daros también las gracias por seguirnos y nada, animaros a todos a venir a conocer Paleolítico Vivo. Muchas gracias.